estamos ya, señores, cumpliendo con nuestro compromiso, abriendo nuestra puerta grande a esta sala familiar para recibir a la coach Digna Paulino, señores, la mujer de los cuartos. Hoy vienen los chismes, digo, los tips. Vienen los tips, señores, porque sabemos que todos los que somos padres, los que tenemos 3, 4, 5 muchachos en la escuela, hoy van a tener un respiro porque hoy aquí se le van a dar todas las pinceladas importantes de cómo preparar este nuevo año escolar. A nivel económico quizás no hay tantas expectativas porque son los mismos chelitos, pero muchos problemas y muchos gastos. Entonces vamos a ver cómo Digna puede inteligentemente, ¿verdad?, con su vasta experiencia, darnos esos trucos porque, mire, estamos preocupados. Mira, definitivamente es así, pero hola, muy buenas. Gracias de verdad por la invitación aquí a mi casa. Así siento es. Ya este espacio como mío. Y me siento siempre muy honrada de venir. Qué bueno. Y feliz de compartir, porque, señores, hay otro programa detrás. Ay, de... Sí. Pero creo que así mismo es, como dice Esmeralda, hay cada año, ¿verdad?, tenemos la misma situación del presupuesto escolar. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en junio, se van a cerrar las clases. Sí, ya me están enviando del colegio la notificación de que hay que saldar lo que se deba y empezar a prepararse para el nuevo año escolar. Y entonces ahí viene ese tema del dolor de cabeza, de dónde voy a sacar ese dinero para yo responder a esos compromisos y responsabilidades que conlleva el tener un hijo en la escuela. Como siempre, y que apelo mucho a la parte de la planificación, mira, yo creo que el tema fundamental está en que si no tenemos unos buenos hábitos financieros, si no nos planificamos en términos no solamente de que ya en agosto se abren las clases y que tengo que tener los insumos, los útiles de ese niño, su colegiatura pagada, el uniforme y todo, sí, todo lo que conlleva eso. Viene muchísimo más allá de esa planificación desde el momento en el que yo decidí formar una familia. Ahí empieza todo. Y si vamos un poquito más atrás, desde que tú empezaste a tener una vida laboral activa, ¿verdad?, ya con un trabajo formal o informal, como sea, que empezaste a generar ingresos, en la etapa de la juventud, en esa etapa, no se piensan en los planes futuros. No se hace una planificación. Entonces, lo que vamos viendo al pasar el tiempo es un efecto dominó, ¿verdad? Una reacción en cadena que me va a ir llevando a mí a vivir en un círculo vicioso de que no me planifiqué para casarme, no me planifiqué para tener los hijos, no decidimos en esa etapa matrimonial inicial cuántos hijos íbamos a tener y de dónde iban a venir los recursos cada vez que tengamos que asumir responsabilidades económicas que conlleva el tener un hijo. Y eso entonces nos trae esta situación de que vemos familias, y es una realidad, y no estamos diciendo ni echándole la culpa a nadie, pero quiero siempre montarme en ese contexto de por qué se dan estos patrones. Y sobre todo en países como los nuestros, donde no se nos desarrolla una cultura financiera desde temprana edad, sino que lo que vamos es reaccionando a lo que vamos teniendo. Tengo un empleo de 20,000 pesos, pero vivo como el que tiene un empleo que le genera 50. Así es. Luego consigo el de 50 porque ahí es que estoy y eso es lo que necesito, pero ya yo gano 50, yo no puedo tener la misma vida de cuando yo tenía los 20,000. Y vamos reaccionando, queremos las cosas sin planificarnos, hacemos un préstamo y otro préstamo y otro préstamo y después nos vemos envueltos en tantos y tantos compromisos que entonces por esa razón tenemos muchas veces que descuidar o no darle a nuestros hijos la calidad de vida necesaria para que puedan tener un buen desarrollo y una de esas necesidades básicas que nosotros tenemos que suplir y es una de las más importantes en nuestros hijos, es precisamente la educación. Así que, ¿qué sucede?
tengo 4 hijos, porque no lo tuve de manera planificada, ¿verdad? Los 4 ya están en etapa escolar, porque mientras están comiendo ahí, arrastrándose en el piso, chiquitos. No, y que recuérdate, Dina, que aquí no el proceso de escolaridad comienza, de que mudan los pasos. Así mismo y es. Y a veces hasta... Antes. Hace mucho antes, de claro, meses. Claro, mira, cuando yo tuve mis hijas, ya a los 3 meses... Yo tenía que buscar quien la cuida, porque ¿qué pasaba? Yo tenía que reintegrarme a la labor. Al trabajo, no tenía sí quien me la cuidara, un familiar para yo dejarla. Entonces, desde que empezamos a tener hijos, se traduce en dinero. Yo tengo un amigo que dice, muchacho, es una inversión, eso es. Y es así, porque llevar un hijo a su etapa ya de madurez, de desarrollo, donde ya él pueda suplirse sus necesidades por sí mismo, pues es una gran inversión. Entonces, ¿qué sucede? Este patrón que estamos viendo de esta persona que tiene un empleo de algunos 30 mil pesos y hay que menos, ¿verdad? Con 4 hijos, ya los 4 en etapa escolar, en diferentes cursos. Mientras más bajito el curso, más útiles necesitamos. Más porque caro. A un niño de 3 años hay que comprarle cosas como que va para la universidad. Porque son elementos que requiere sí el desarrollo de esa etapa cognitivo, conductual. Todo lo que ustedes los psicólogos manejan, sí, sí, yo no me meto hasta ahí porque no soy psicóloga. Entonces, todo esto conlleva a una serie de recursos económicos que lamentablemente no podemos solventar porque hay otras necesidades que también tenemos que atender. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil ya, por ejemplo, en esta etapa, uh-huh, yo decirle, mira, compra esto, haz esto, ya lo que tenemos es que resolver. Pero sí, como tengo que dar algunos tips, voy a dejar los tips para el final, pero vamos a ver, por ejemplo, este punto de que qué hacer entonces cuando ya tus hijos van para el colegio y nos dimos cuenta ahora en junio de que se terminó este año, uh-huh, y ahora hay que prepararse, uh-huh, para el año que viene. ¿Qué tal si lo vemos desde este escenario? Si en diciembre, en noviembre del año anterior, tú te preparas, te sientas a preparar tu nuevo año y haces una listita, y es más, lo puedes hacer ahora, te sientas y haces esa pequeña lista de todas las épocas del año o temporadas en las que vas a necesitar dinero adicional. ¿Por qué? ¿Desde cuándo sabemos que las clases se cierran en junio y se abren en agosto? Desde que lo pusimos en párvulo. Así es. ¿Verdad? Desde que tú pusiste ese niño en párvulo. Tú sabes que es lo mismo, aquí no se ha cambiado nunca el año escolar, siempre va a ser en la misma época, en la misma fecha, un día más, un día menos, pero ya sabemos que para esta temporada de junio a finales de agosto estamos en este asunto. ¿Desde cuándo tú sabes, por ejemplo, que viene un día de las madres? ¿Desde cuándo tú sabes que viene un día de los padres? ¿Desde qué fecha tú sabes que cada año se celebra Navidad? Desde que tenemos uso de razón, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tal si lo vemos de esa manera? Si tú te sientas y haces esa lista y planificas con anticipación esa temporada, ese gasto que tú vas a necesitar, que tú vas a tener que incurrir en esa temporada, de acuerdo a tus prioridades. Y una de ellas es la temporada escolar. ¿Cuántos útiles yo tuve que comprar este año, por ejemplo? ¿Cuánto gasté? ¿Recuerdo cuánto fue que gasté el año pasado? ¿Qué tal entonces si antes de que llegue ese año nos sentamos y planificamos y decimos, ok, yo voy a necesitar 40 mil pesos para mandar a ese muchacho como Dios manda a la escuela? Están las alcancías, Meralda. Están los sanes. Y poco a poco, si tú empiezas a guardar 1,000 pesos mensual durante 10 meses, tú vas a tener 10 mil pesos y se compran los útiles con 10 mil pesos. Sí.
se compran útiles, por lo menos los básicos. Claro. Lo otro, empezar a ingeniársela. Yo recuerdo que yo iba a la Duarte, por ahí por la México, donde están todas esas librerías que venden libros usados. Pero creo también, y aquí quiero hacer esta observación, que nuestro sistema tampoco nos ayuda mucho. Uh-huh. Se trata, ¿verdad? Luchamos muchísimo por un 4% para la educación, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos invirtiendo eso que impacte de manera significativa el bolsillo de esa familia? Mira, Gina, son tantas cosas y tantos detalles, tan poca la planificación, no solo desde uh-huh. el hogar, uh-huh. y desde las familias, sino también desde un ministerio, desde un proceso de educación. Así es. Que tampoco da las pautas y que crea las condiciones para que los papás vayan un poco más suaves. Uh-huh. Es cierto que sí, que hay escuelas que dicen que, entre comillas, te dan los útiles, te dan qué sé yo qué, que te dan el uniforme, pero casi nunca eso es suficiente. Así siempre hay un extra y siempre hay una serie de cosas así complementarias. Es. Y uno se pone a ver en otros países donde la educación, tú no tienes que hacer ningún tipo de inversión. Uh-huh. Al contrario, mejor hasta te dan para que tú, si te faltó algún extra, mira, tenga, aquí tiene para que no falte nada. Uh-huh. Porque yo creo que con un 4% es suficiente. Si se invirtiera en cada uno de esos detalles importantes de la educación, y fuera mucho más fácil. Pero lamentablemente todavía no vamos por ahí. No vamos por ahí. Y cuando tú vives en un sistema, ¿verdad? Como el de nosotros, que está de desarrollo, no hemos llegado, ¿verdad? Vamos a decirlo así para llevarlo suave. A los niveles adecuados. Entonces, ¿qué sucede? Eres tú mismo quien tienes que garantizarte tu seguridad, tu bienestar. Tú tienes que asumir la responsabilidad, porque ningún gobierno lo va a hacer por ti. Ningún ministro de educación va a pensar en que tú estás ahí en esa casa que tienen cuatro muchachos y que a ti hay que darte 50,000, 100,000 pesos para tú resolver el año escolar de tu hijo. Entonces, eso queda de ti. ¿Qué vamos a hacer? Mira, hay tantas cosas, tantos factores que inciden en que yo pueda preparar un hijo de manera adecuada, como te dije. Vamos asumiendo deuda, tenemos los hijos sin planificación. O sea, son tantas y tantas cosas que tendríamos que hacer 100 programas para poder detallar y para poder analizar cada punto. Porque eso no viene de hoy. Y tú sabes que ya con esas fallas hay que operar. Y ya con esas fallas, uh-huh. tenemos que reinventarnos y buscarle la solución al problema que ya tenemos. Así mismo es. Vamos a ir a la pausa, Digna, pero al retorno entonces, ya con el problema encima, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Tenemos que resolver. Venimos con eso ahora. Bueno, al retorno de la pausa, seguimos aquí con la coach Digna Paulino y hemos dejado la pista encendida porque ya tenemos el lío de que tenemos que buscar los chelitos para esos útiles que nos hacen falta, esos uniformes, reponer los zapatos, porque los muchachos siempre acaban con todo. Y muchísimos detalles. Entonces, Digna, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es que nos vamos a preparar para eso extra que no hemos traído en planificación desde atrás? Uh-huh. Y para esta cadena que mayormente son 3 y 4, 3 y 2, 3, 1, así muy rara vez, pero vamos entre 4 y 5, la población estudiantil de una familia. Así entonces, mismo. ¿Cómo hacer para poder establecer ese balance y que esos pocos recursos uno lo pueda distribuir sin que uno quede endeudado? Porque realmente para muchas familias hay que endeudarse, ir a hacer el extracrédito o irse a la cooperativa a coger esto y ese es el tema, o coger la tarjeta y exprimirla para que en el año entero entonces yo pueda saldar eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Claro, mira, para resolver la situación actual tenemos que tratar de, sea un préstamo que usted vaya a tomar, sea crédito que va a tomar los útiles, que hay librerías que también lo hacen. Uh-huh. Incluso hay empresas que le facilitan a sus empleados comprar los útiles en librerías y descontárselo poco a poco. ¿Esa es la mejor opción? Sí. Esa es la mejor opción y animo de verdad a ese empresario que nos está viendo, ese dueño de empresa,
a que lo haga con sus colaboradores como un incentivo. No estoy diciendo que se lo regalen. Se lo pueden facilitar a crédito, ¿verdad? Sí. Con garantía de la empresa. La empresa paga la librería y entonces le va descontando en cuotas ese monto a su colaborador para poder resolver. ¿Usted recibió ese dinero? Entonces vamos a usarlo de manera inteligente. ¿Qué hacer? Mire, yo creo que uno de los puntos sumamente importantes es criar a nuestros hijos con los pies sobre la tierra. Porque los muchachos demandan y ellos quieren tener en el aula lo que tienen los demás. Quizás yo no tengo para comprar una mascota de 150 pesos que por ahí rondan, uh-huh. pero si yo compro con 150 pesos tres, pues yo puedo resolver tres claro, materias, ¿verdad? Claro. Pero muchas veces el muchacho quiere llevarse la carpeta, la cátedra, como le decimos, de esa que traen cinco divisiones que al final no le alcanza como quiera, no sirven para nada. Pero es lo que está de moda. O quiero comprar hojas sueltas uh-huh. y quieren, y le van a pedir y le van a demandar una serie de insumos que no son útiles. Entonces vamos a pensar en los que sí es útil. A mí me encantan, a mis hijas yo siempre le compraba de los cuadernos cosidos de 200 y de 400 páginas. Y decía, vamos a ver, ¿cuál es la materia en la que usted menos va a escribir? Y se la dividía en dos. Otra forma también, vamos a reciclar esos cuadernos que quedan con todas esas hojas. Mi esposo me decía, ¿en serio? Yo agarraba una tijera y le decía, vamos a reciclar este cuaderno. ¿En qué lo podemos utilizar? Porque habían cuadernos que quedaban con muchísimas hojas. Entonces los recortábamos, le hacíamos unos dibujitos. Yo le compraba una tijera de las que recortan con figuras, le cortábamos las hojas, decorábamos la portada, forrábamos el cuaderno. Y listo, un cuaderno nuevo y útil. También, por ejemplo, investigue dentro de sus amistades, sus familiares, los niños que están en el curso para el que va el suyo. Yo con mis amigas tengo una que siempre sus hijos están en un curso, están en el mismo colegio que mi hija y están en un curso menor y siempre, va a mirar los libros acá. Se lo puede vender más económico o bien se lo pueden regalar o hacer un intercambio. De hecho, esté atento porque hay centros educativos que hacen ferias de libros y en esos libros se intercambian. Sabemos, y al principio, en el otro tiempo, te comentaba, y ahí se me fue la idea un poquito, de que tenemos todos que colaborar porque sabemos también que ahora mismo los libros es un negocio, los libros escolares, y te quieren estar cambiando los libros de un año a otro. Yo recuerdo, Meralda, cuando yo estudié, y mis hermanas, mis primos, que yo estaba en un colegio privado, yo tenía un primo en una escuela pública, yo estudiaba con los libros que él dejaba, porque tenían el mismo contenido, no, y en aunque sean divisiones diferentes. En una familia, por ejemplo, estudiaban todos con los mismos libros. Así mismo porque es. Eso yo lo viví también, todos estudiamos con los mismos libros. Así papá, no papá, los heredábamos. Con el mismo contenido, pero ahora no, ahora esto está año tras año, cambiar uh-huh. los contenidos, o sea, cambiar el formato, cambiar la impresión, porque el contenido siempre va a ser el mismo. Así mismo es. Entonces, esa conciencia también es importante que desde las instancias y desde uh-huh. las cabezas puedan tomarla en consideración, por porque supuesto. Para una familia es muy cuesta arriba tener que todos los años cambiar los libros. Así mismo es. Eso es un dolor de cabeza terrible y yo creo que en aras de que se pueda verdaderamente fortalecer la educación y que cada quien pueda tener uh-huh. sus útiles escolares, que muy bien se exige en cada escuela, cada maestro y cada instructor necesita que usted le responda sus tareas y la por única supuesto. Manera de hacerlo es así. Así mismo es. Entonces, esa es una muy buena manera, investigar, ¿verdad? O en los centros educativos que hacen ferias de intercambio de libros. Hay una zona en la capital también que en toda esa zona está por la México, entre la Duarte, la sí. México, en ese cuadrante ahí hay muchísimas librerías que tienen los libros en muy buen estado, en muy buen estado y te pueden costar hasta el 50% menos de lo que cuesta un libro nuevo. También procurar siempre que sus hijos no maltraten los libros. Que no lo maltraten. ¿Por qué? Porque también podemos ir a ese lugar
y vender ese libro. Y con ese dinero podemos comprar, aunque sea 2 o 3 libros más, con lo que vendamos. Los uniformes, ¿qué hacer con los uniformes? Tenemos también que educar a nuestros hijos a que no maltraten el uniforme. Y siempre es bueno, aunque usted tenga que hacer un esfuerzo mayor, comprarle 2 o 3. Por ejemplo, del t-shirt, de la camisa, 2 o 3. Porque así no se va a desgastar, porque voy a tener que lavarlo todos los días. Y que lo vayan intercambiando en día, ¿verdad? Entonces, de esa manera, nosotros podemos, para el año que viene, también otro tips, comprárselo un poquito holgado. Porque los muchachos crecen. Yo recuerdo que con la pandemia, el uniforme de mi hija le quedaba grande cuando yo se lo compré, porque se lo compro holgado. Pasó la pandemia, pero los muchachos hicieron... Y que engordaron. Cuando se dicen que ya iba a haber clase presencial, que voy a ponerle el pantalón. ¿Pantalón dónde? ¿Pantalón dónde? Tuve que cambiaron las cosas. Entonces, miren, una manera de economizar para poder comprar y ahorrar para los útiles escolares, haga su lista desde ahora. Pídale al colegio que le dé más o menos un estimado. Totalice eso. Y empiece ahora a economizarse quizás del dinero de la comida o de toda... Mira, si nos sentamos un poquito y analizamos lo que yo gasto todos los días, hemos hablado aquí en el programa de los gastos hormiga, en lo que yo gasto todos los días, quizás yo todos los días gasto 200, 300 pesos, usted cambia 1,000 pesos y se fueron. Ya en un día. En un día, entonces piense y hágase de una alcancía y vaya echando todos los días lo que usted vea así rodando. Abra la cartera y diga, mira, estos 100 pesos yo los voy a guardar. Y usted verá, porque las clases se abren en agosto. De aquí a agosto podemos. Sí, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Y sobre todo poder tener esa mentalidad disponible para ir creándole conciencia a los muchachos en casa. Claro que sí. Y estableciendo esos contactos que puedan permitirle, pues, abrir el campo de manera que puedan reutilizar cosas. Así y que aunque se vea reciclado, no importa. No importa. Y que forrarlos y cambiarle el aspecto para los niños, también eso es bien importante. Y hacerlos a ellos partícipes de eso, para que vivan el proceso. Y lo vean de una manera divertida y no lo vean como, ay, que estamos en escasez, sino somos creativos. Y eso hasta le puede desarrollar la creatividad al niño. Entonces, es sumamente importante que nosotros los involucremos y que ellos sepan por qué razón estamos haciendo esto. Eso también los va a enseñar a ellos. Es un arma de doble filo, porque también los va a enseñar a ellos a ser planificados con su economía, a buscar siempre estrategias para no consumir más, sino rendir el dinero. Otro punto también que podemos aprovechar es hacer las compras con tiempo. Mire, si usted se deja guiar de esto que yo le estoy diciendo y le pide al colegio o hace usted un estimado más o menos de los útiles que van a necesitar y empieza a ver, a observar, usted va a comprar más barato. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer con tiempo. Vas a buscar opciones, vas a buscar esas opciones que te dije de ir a ese lugar donde quizá venden ese útil escolar, ese libro usado o de medio uso, ¿verdad? Para tú comprarlo a un bajo costo y poder rendir un poco más, sobre todo si tienes más hijos. También cuando haces una lista, vas a comprar lo necesario. Porque vas a empezar a ver cosas que dices, espérate, ¿cuándo vamos a utilizar esto? Porque muchas veces en los colegios, sobre todo para los niños pequeñitos, nos ponen materiales que no lo van a usar de una vez. Sí. Y podemos negociar con ese centro educativo y decirle, mira, ¿qué es lo prioritario? Esto. Perfecto, yo voy a comprar esta cantidad ahora y en la medida que se vaya necesitando lo otro, pues me lo van requiriendo. Hay centros que son muy conscientes y que saben que no le van, que un muchacho el mismo día que se abre la clase no va a necesitar 10 cartulinas. ¿Eh? Déjame llevarle 5. ¿En serio? Los ojos, yo nunca compré la lista completa. Y sobre todo nunca. Esos pequeñitos que se están iniciando. Señores, porque hay que decirlo todo. Estos colegios privados con estos niños
con estos párvulos y con estos nidos, señores, mire, son los riñones más los dos ojos. Así es. No, porque de verdad, óyeme, es verdad, sí, que la educación y todo lo demás, pero hay que revisar eso también, sí, en beneficio de los bolsillos, porque, por, mira, con toda esta tragedia, todas estas situaciones que se están viendo en las escuelas, las familias estarán en pánico y muchas van a preferir seguir sangrando por el bolsillo para mantener los hijos en colegios privados, porque las escuelas, en términos de violencia y una serie de cosas, no le están garantizando, señores, lastimosamente, la vida de sus hijos. Así mismo es. A uno le duele realmente decirlo, pero es así. Entonces, todo esto, ¿qué puede producir? ¿Qué va a venir en el aire? Los costos se van a disparar y los colegios también van a aprovechar el asunto. Porque tampoco hay un control, en cierto modo, porque, oye, no hay ningún tipo de filtro para esas cosas. Así mismo es. Entonces, ¿qué hacen las familias? Se van a ver acorraladas entre sí. ¿Lo llevo a la escuela o si lo llevo al colegio? ¿Y cómo voy a esta demanda a responder? Mira todo lo que tú estás diciendo. Pero a veces hay gente y tantas situaciones que se dan a diario que la demanda es tan fuerte que se hace insuficiente realmente. Sí, sí, así mismo es. Yo creo que todo el sistema educativo dominicano tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que buscar ese punto en el que nos beneficiemos todos. Así es. Yo creo que la educación en los países que funciona, ¿verdad? Vemos cómo es una sinergia entre todos los sectores que intervienen, desde el padre hasta el gobierno. Así es. Es un sistema de educación que viene desde el hogar, desde cómo ese padre se está planificando para esa educación de ese hijo y cómo el sistema le garantiza a esa familia que su hijo va a recibir educación de calidad. Y esto lo podemos ver, mira, incluso en la parte de los que trabajamos la educación financiera. Yo pertenezco a una organización española que me certifiqué con ellos como educadora y planificadora financiera de calidad, certificada por ISO. Y ahí trabajamos precisamente eso, de que el ciudadano reciba una educación financiera que lo lleve más allá de la alfabetización, que es lo que estamos acostumbrados a ver, sino que lo lleve a temas como estos que estamos nosotros hablando aquí, poder sentarnos con ese ciudadano y planificar su vida financieramente hablando, donde se ven esos objetivos vitales, donde se planifica a qué edad usted va a tener su primer hijo, de dónde van a venir los recursos, y vemos todo como vasos comunicantes. Ok, ¿a qué edad vas a tener el hijo? ¿Qué recursos necesita? ¿Hasta qué edad ese hijo se va a independizar de ti? ¿Cuáles son los recursos que en tu vida tú vas a necesitar para poder llevar ese hijo a un adulto independiente? Mira, son muchas cosas. Son tantas cosas que hasta miedo me está dando. Ya, gracias a Dios que ya yo pasé ese aguacero y que nosotros hemos sobrevivido. Miren, señores, poder tener una sana y eficaz educación financiera es un éxito. Lo vamos a necesitar. Vamos a ponerlo en eso. Y esperamos que este nuevo inicio de año escolar podamos dar respuesta a todo y partiendo de estas recomendaciones que la puedan acatar. Adigna, muchísimas gracias por estar aquí con estas ideas fabulosas. Y nosotros vamos a seguir. Y posteriormente, bueno, estaremos dándole seguimiento a cada una de esas situaciones familiares que a veces son desbordantes, pero que para todo tenemos una respuesta. Así que mismo es. Gracias por estar aquí y nosotros seguimos con más.